pirámides fueron construidas por un profesor que pertenecía a una especie de grupo que se llamaba Hermandad Universal Plus Ultra Sagrada Congregación de los Justos. No era una religión, sino que más bien era como una ideología, y de hecho este lugar está atribuido a la Virgen, por eso se llama Tupasy Renda. Entonces, un lugar muy lindo. Ahí tenemos como un pequeño oratorio donde la gente puede ir a meditar. Las pirámides tienen la misma orientación que las pirámides de Egipto y tienen la escala de la ciudad de Emboscada, y todas miran hacia el oriente. Aparte hay como pequeños monolitos que están tienen santos dentro. Este por ejemplo tiene el San Juan Pablo II, ahí tenemos el Rosa Mística, allá está el Sagrado Corazón de Jesús, y hay como mucha gente haciendo tipo picnic en el lugar, que viene a pasar el día parece, y a relajarse, traen su silla, vienen la familia. Vamos a descubrir lo que hay en un merendero. Sí. 2 huevos duros, granola para comer con mi yogur. También traigo café. Y me faltó una toronja para merienda. ¡Ay, no puedo cerrar! Rudy. Yo lo era chiquitito, se me ha gustado. No, antes sí. Creo que le tengo que llamar a mi hermano. No, ¿cómo picó? Llegamos acá a Hotel Los Ranchos. Pagamos 20.000 guaraníes para el ingreso. También se ofrece el servicio de almuerzo. Recorrimos el avión. Dentro hay fotos de la tripulación. Hay fotos de capitán. Adentro también se puede almorzar. Estamos en medio del río Paraguay, en una pequeña islita que tiene un castillo, parece ser un fortín o un mirador.